Bueno, acá estamos nosotros en la bifurcación de la ruta 28 y acá estoy señalando en el mapa, en este mapa digital, donde estamos parados actualmente, en medio de las sierras, de la quebrada, las sierras de los Llanos. La chimenea tiene una historia también, porque cuando las tropas de Mitre y de Sarmiento a cargo del mayor Pablo Irrazábal lo venían persiguiendo al Chacho Peñalosa, el general Peñalosa había ingresado por acá hacia Olta y Loma Blanca, donde fue desgraciadamente su martirio. Las tropas acamparon acá en la chimenea. Bueno, seguimos promocionando el corredor turístico que partiendo desde Chañar, Olta, ingresamos hasta la chimenea. De la chimenea hemos girado hacia la izquierda y hemos llegado a la localidad de Tres Cruces, la localidad de Solca, que son parajes serranos. Esto ya pertenece al Parque Provincial Guasamayo. Para ustedes, señores turistas del país y turistas internacionales que nos visitan, este es un corredor que viene a ser un talampaya chico, pero es un parque provincial. Son formaciones del Triásico, como ustedes pueden observar, datan quizás de 300 millones de años, y en la parte del loro petrificado y donde están las pinturas rupestres, fueron el asentamiento de las etnias olongasta. Por eso se llama Guasamayo, casa rodeada de ríos, porque hay una vertiente donde pasa el río. La etnia olongasta han vivido acá fundamentalmente en su pico del apogeo en el siglo XVI, siglo XV, XVI, cuando llegaron los primeros españoles por estos lugares. Por estos corredores pasaron el primer español que ingresó de la expedición Gaboto, el capitán Francisco César, que es desde el fuerte Santo Espíritu, que está entre el Carcarañá y el Paraná, remontaron hacia Río Tercero. De Río Tercero pasaron por Guasapampa, que pertenece a la provincia de Córdoba, Piedritas Blancas, cruzaron las Salinas Grandes e ingresaron por el primer paraje de La Rioja, que se llamaba La Tacanita,
y de ahí a bueno, lo que es Chañar, lo que es Olta. Es decir, que es toda una historia acá. Francisco César pasó con 50 españoles por estos lugares rumbo a Chile. Venía con el dato de buscar el oro del Famatina, o sea, los metales preciosos del Famatina. En esta parte, cuando cruzaron para allá a Valle Fértil, provincia de San Juan, posiblemente hayan errado el camino y en vez de dirigirse hacia el noroeste, se dirigieron hacia el suroeste, es decir, por el paso de Aguas Negras de San Juan, bajaron a La Serena, Chile. Eso es lo que reza más o menos la historia del primer español que ingresó acá en el siglo XVI, en el 1527. Después llegaron los otros españoles como Francisco de Mendoza, que ingresó de la parte de Santiago del Estero hacia Cruz del Eje, Soto, Córdoba y de ahí a esta zona, 15 años después. Y después, esto estamos hablando antes de la fundación de La Rioja. La Rioja se funda en 1591 por Juan Ramírez de Velasco. Así que este marco natural, histórico de todas estas cosas, se las queremos ofrecer junto con los caminos, los corredores turísticos, los caminos ancestrales, al turista que nos visita por estos lugares. Llegando a la localidad de Malanzán, cabecera del departamento Juan Facundo Quiroga, donde justamente nació uno de los hombres más importantes de la historia argentina en el siglo XIX, como fue el brigadier general Juan Facundo Quiroga. Quiroga fue soldado del ejército de los Andes, San Martín, cuando le da de baja el ejército después de liberar Chile y Perú, le da el grado de capitán. Quiroga armó en esta zona el ejército de los lanceros de los llanos, con 1000 hombres. Y de ahí pasó a ser protagonista en la historia nacional y también en la historia de la provincia. Él fue el que defendió de alguna manera el oro del Famatina contra el abuso de Rivadavia de querer entregarle a los ingleses allá en el año 1830 los metales preciosos del Famatina. Por eso la importancia de este pueblo, que ya estamos llegando nosotros al final del corredor turístico de los Llanos, en una extensión de 50 kilómetros, luego de haber pasado por el dique de Olta, la quebrada de Olta,
La Chimenea, Solca, Parque Provincial Guasamayo, Loma Larga, y estamos llegando a Malanzán, un pueblo hermoso también, cabecera del departamento Juan Facundo Quiroga.